miedo a quedar calvo. Adentro hay alguien esperando para cortar todo tu cabello. ¿Qué? ¡Oh! Absolutamente no. Prefiero la penalización. ¿Por qué? El cabello crece. No me importa. Yo sí lo entiendo. Yo lo entiendo perfectamente, además. ¿Qué haces? No mucho, solo leo un poco. Deberías prestarme uno de tus libros. Este lugar es algo aburrido. De hecho, estoy por terminar este, pero no creo que le interese a una niña. ¿De qué trata? Sobre psicología y la mente humana. Suena interesante. ¿Qué te hace creer que no quiero leerlo? Pues, buen punto. Tal vez te juzgue mal. Toma. Parece corto. Lo terminaré en un par de días. ¿Qué es esto? Oh, lo siento. Es un dibujo. Mi hijo lo hizo para mí. ¿Hijo? Sí. Yo tengo un hijo. No me agrada hablar mucho de mi vida. Pero leí que eso ayuda a formar vínculos. Lo que es necesario si quiero ganar. ¿Qué opinas de lo que sucedió en la mañana? No puse mucha atención. En el momento que empezaron a levantar la voz, me fui. Odio las discusiones. ¿Sabes? Tal vez nos conviene que sigan discutiendo. Ya no somos su objetivo principal. Lo sé. Por eso evité intervenir. La verdad, $1,000,000 mejoraría mucho mi vida. ¿En qué gastarías el dinero? Me gustaría estudiar diseño de modas. Pero ahora no tengo tiempo ni dinero. Lucho todos los días para mantener 2 trabajos que apenas me alcanzan para vivir. ¡Wow! Y yo pensé que mi vida era horrible. ¿Qué quisiste decir? Nada. Hay que remar más rápido. Estamos por llegar. No creo que encuentres una receta de estofado de gusanos. Tal vez pueda reemplazar los ingredientes. ¿Lo has hecho antes? Algo así. ¿Le cocinas a tu familia? No mucho, a decir verdad. Es difícil cocinar cuando no estamos pasando por un buen momento. Parece que tienes más problemas que cocinar con gusanos. Dime. Es una situación complicada. No es algo de lo que me guste hablar. Como sea. Igual no me importaba. Toma, Alec. Terminé de leer el libro. ¿Te agradó? Claro. Aprendí cosas interesantes que podemos aplicar en el juego. Pero solo si ignoramos la sección de trabajar en equipo. ¿No eres buen en equipo? Claro, si quieres perder el tiempo discutiendo y tratando de convencer a otros de hacer lo que tú quieras. Me siento así cada día. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas lo que te conté sobre mi esposa? ¿Acaso no se llevan bien? Nos llevamos bien. Es común que los matrimonios tengan problemas de vez en cuando. Solo espero que las cosas mejoren. Si gano, me llevaría a mi familia para comenzar una nueva vida. ¡Guau! Mira a Romeo por aquí. Estoy segura que el dinero resolverá tus problemas maritales. Ese chiste sonaba mejor en mi cabeza. Está bien. Tienes razón. Fiore puede ser brutal, pero es por eso que es de las pocas personas sinceras aquí. Solo Bob, segundo expulsado esta noche es... ¡Ellie! ¿Qué? ¡No puede ser! Lo siento, Ellie. Yo no podía expulsar a Fiore. ¿Por qué me mentiste? Créeme, de verdad quería que avanzáramos los tres, pero se hizo imposible. Suerte ganando los desafíos con una niña de 6 años. Ese ya no será tu problema, zanahoria. ¿Qué diablos pasó en la eliminación? ¿Te refieres a cómo nos expusieron? Sí, cuando finalmente logramos tomar ventaja, la estúpida producción decide jodernos. Es frustrante, pero saldremos de esta. No entiendes. Niña, no puedo perder. No puedo regresar a casa sin el dinero. ¿Eres pobre? No, no es el dinero en sí. Es lo que significa. Si yo gano, mis padres finalmente estarán orgullosos de mí. Ay, ¿otra vez con esto? ¿Por qué todos piensan que el dinero puede resolver sus problemas personales? ¿Qué? Ustedes
son dos caras de la misma moneda. ¿A qué te refieres? Alec cree que ganar el dinero resolverá los problemas con su esposa. Y tú, ¿crees que esto hará que tus padres te quieran? Seré honesta contigo, Alec. Ese matrimonio es un divorcio esperando ocurrir. ¡Auch! En ese caso, él y tú irán a un último desafío para decidir quién será eliminado. ¡Cagaste! Miriam, Fiore, ¿a quién se llevan a la final con ustedes? Elijo a Ellie, y no cambiaré de opinión. Bueno, yo... Alec, de verdad me agradas, y eso es peligroso. Porque los sentimientos son para gente débil. Tengo que votar por Ellie para la final. ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué te sorprende? Tengo mejores oportunidades de ganar con Ellie y Miriam. Pero, después de todo lo que hice, me la pasé protegiéndote todo el juego. Te hice ganar la inmunidad en el apocalipsis zombie. Te salvé la vida en la cueva. Te encubrí para que nadie pensara que eras una psicópata. ¿Y aún así, me eliminas? Sí, gracias por todo eso. Pero ya no te necesito más. Vamos, Alec. De todos, eres el último que debería hablar de sentirse traicionado. Esto no te concierne. Guárdalo para ti, Ellie. Alec, es momento de tomar el bus de los perdedores. Tus padres tenían razón sobre ti. Eres un error. Oh, lo sé. Y no me importa. Ah, oh, y apuesto que tú sabes mucho sobre cometer errores. Han sido 2 años. ¿Qué te hizo regresar? Dinero. Eres uno de los pocos que no ha hecho ninguna aparición importante en la TV después de Campamento Desventura. ¿Algo que decir? No se han perdido de nada. Solo no estoy obsesionado con la fama como los demás. ¿Puedes revelarnos algo sobre la situación con tu esposa? No. Cambiemos de tema. ¿Y sobre esta foto? Ok, aquí terminamos. Se me ocurre algo clásico. Tal vez algo como las primeras obras de Beethoven. ¿Tú qué piensas? ¿Rilla estará molesta conmigo? Ah, no lo sé, viejo. ¿Podemos enfocarnos? Está mucho peor desde que nos separamos. ¿Y si escribimos una canción sobre ella y la canto para expresar lo que siento? Solo sé que si canto con todas mis ganas podré alcanzarla. No creo que sea una buena idea. ¿Por qué? ¿Recuerdas que acordaron estar separados? Sé lo que dije, pero yo no dejo de pensar en ella. Tranquilo. Sé que al principio duele, pero podrás salir adelante. ¿Pero y si es distinto? Tu esposa y Rilla no son la misma. Ex-esposa. Y no me importa. Ella eligió su camino. Y ahora te toca a ti. ¿Ahora me vas a ayudar a escribir o no? Está bien. Hey, ¿qué tal si hacemos algo más animado, eh? ¿Qué tal algo de rock? ¡Cielos! ¡Hasta mi hijo lanza mejor que tú! ¡Cállate! Al menos le di al árbol. ¡Dame otra! A esta aún le queda un poco. Espera. ¿No vas a compartir, desgraciado? Vuelvo enseguida. ¿Ir? ¿Ir a dónde? Por... ¡ay! Oh. Con que Aiden es tímido para orinar, ¿no? Se está yendo muy lejos. ¡Cállense! Y así... perdí la audición. Ah, apuesto a que ese programa fracasó. ¿Cómo es que siempre hablamos sobre mí? ¿Qué? Tú, Alec. Quiero saber sobre ti. ¿Qué tal tu familia? Bueno... no hay mucho por decir. ¡Ah, vamos! ¿Acaso no confías en mí? Sí, es solo que... pues cuéntame. ¡Anda! Nunca debí venir a este programa. ¿Alec? Yo aún pienso en ellos cada noche. Apenas si puedo dormir. ¿Quién es? Cheryl, mi esposa. Mi hijo, Daniel. Cuando volví ya se habían ido. ¿Cuándo volviste?
Tras mi temporada, solo podía hablar con Cheryl a través de su abogado. Estaba preparada para divorciarse mientras competía. ¡Esa perra! Creo que ya bebiste suficiente. El divorcio me quitó todo. Perdí a mi hijo, mi trabajo, mi pasión por leer. Ni siquiera traje esos malditos libros. Pude haber sido un mejor padre, un mejor esposo. Y ahora mírame. Estoy arruinado, bebiendo hasta dormirme cada noche. Daría cualquier cosa, lo que sea, para tomarla de la mano una última vez. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Cierto, Rilla? Yo aún me siento mal por Connor. Recuerdo los primeros días, cuando siempre estuvo allí para mí. Me amaba, aun cuando yo no era nadie. Parece que podemos aprender de nuestros ex. Sí. Tal vez un día haya el indicado. ¡Alec! ¿Acaso hice algo? Lo siento, Fiore. ¿Lo intenté? No. Al menos la pasé muy bien. Igual yo. Una intervención. Fiore, ¿qué haces aquí abajo? ¡Cuidado! ¿No deberían ayudar a Alec y Fiore? Eso que hiciste fue muy estúpido. ¡Cállate! ¿Te lastimaste? No. ¿Tú? Pudiste haber muerto. Oh, ok, eso dolió. Nunca sí funcionó. Una vez más, Alec. ¿Qué estás haciendo? ¡Ponte la armadura! Renuncio. ¿Qué? ¡Que por ti! ¡Ya lo arriesgaré el pellejo! No lo vale. No pienso ser víctima de tu miseria. ¡Ah! ¡Como sea! ¡No te necesito!